Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Se ha armado un formidable escándalo en España a raíz de la emisión esta semana, el domingo concretamente, en Telecinco, de un reportaje documental sobre la vida y los problemas conyugales de Rocío Carrasco, un popular personaje de la prensa del corazón, hija de la tonadillera Rocío Jurado y del boxeador Pedro Carrasco, fallecidos ambos ya hace ya bastantes años. La historia, que en principio pertenecería a lo que se conoce como Crónica Rosa, y que por supuesto no tendría cabida de ninguna manera dentro de este programa y de la información general, ha levantado una gran polvareda política. La ministra de Igualdad, Irene Montero, decidió aprovechar la confesión de Carrasco ante las cámaras de Telecinco, en la que denunciaban durante esta confesión repetidos maltratos por parte de su exmarido. Todo esto Irene Montero lo utilizó en clave política y al día siguiente de la emisión del reportaje de este programa entró en directo en Sálvame, un espacio de gran audiencia presentado por Jorge Javier Vázquez, que es también un presentador muy famoso en España. Tras el inusitado interés de la ministra por este caso, en el que se ventilan unos presuntos maltratos ocurridos hace ya más de 20 años, cuando Rocío Carrasco estuvo casada con Antonio David Flores, estamos hablando de la década de los 90, otros políticos como Adrián Lastra del Partido Socialista o Íñigo Errejón tomaron el relevo, leyendo en clave de candente actualidad política este asunto. De este modo, lo que no debió pasar de ahí, debió quedarse en simple casquería sentimental a la que son tan aficionadas las televisiones generalistas, se ha convertido en un asunto de la máxima importancia, que durante los últimos 3 días ha dominado la agenda informativa a pesar de que la situación política y económica en España es extremadamente grave y el país se encuentra aún lejos de superar la crisis sanitaria provocada por la pandemia. El que más y el que menos, bueno, al menos en España, por lo menos, no sé, fuera de España sí llegará a ser conocida, pero en España es muy conocida, sabe quién es Rocío Carrasco, porque en su momento llegó a tapizar la prensa rosa a diario y era plato habitual de la televisión. Digo, por lo menos en España y gente que tenga, no lo sé, más de 30 años, más de 40 años, no sé si los jóvenes la conocerán. Desde luego, hace 20 o 25 años era famosísima, estaba en todas partes. A mí, que nunca me ha interesado la información, los ecos de sociedad, la información del corazón, la conozco, vamos, que si la veo por la calle sabría quién es. La cuestión es que hace ya unos cuantos años desapareció de nuestras vidas, fue muy famosa, tuvo un momento de fulgor máximo allá por finales de los 90, principios de este siglo, y luego desapareció de nuestras vidas, y al menos el que suscribe, que soy yo, la había prácticamente olvidado. Es decir, estaba ahí, sabía que existía, pero hacía muchísimos años que esta mujer no pasaba por mi cabeza. Su momento dulce, como digo, lo vivió a finales de los 90 y desde entonces, pues, o por lo menos desde, qué sé yo, 2002, 2003, 2004, la verdad es que no había oído hablar de ella. En aquel entonces, cuando era famosa, llegó a ser famosísima, en serio. Era muy joven, era poco más que una adolescente, y su madre, Rocío Jurado, a quien por supuesto creo que cualquier español conoce, se encontraba en la cima de su popularidad. Ser hija de Rocío Jurado le valió el sobrenombre que por el que se le conocía, por lo menos en la España de los 80 o los 90, de Rocillito, porque era la Rocío pequeña, claro, un remoquete que ella consideraba afrentoso y que la interesada tardó bastantes años en quitarse, pero bueno, que aún mantiene en la memoria colectiva, a pesar de que Carrasco ya no tiene nada de adolescente ni nada de jovencita. Es una mujer que tiene ya más de 40 años. He ido a mirar el año en que nació en el 77, así que este año cumplirá 44. Se conserva muy bien, por lo demás. Bien, desconozco la razón por la que Rocío Carrasco en su momento, no sé exactamente cuándo fue, pero era cosa quizá de 15 años, por ahí, se apartó de los focos, tal vez porque ya no la reclamaban, o tal vez porque su madre falleció y le legó una generosa herencia que le ha permitido vivir sin que tener que arrastrarse por los platos de televisión, diseccionando vísceras propias o ajenas, que es a lo que se dedican en estos programas del corazón. En todo este tiempo, según me soplan los colegas de la sección de Ecos de Sociedad, cosa que he tenido que ir a mirar para preparar este programa, esta mujer,
Rocío Carrasco ha estado presentando algunos programas de televisión relacionados evidentemente con la información rosa, pero vamos, lo que nunca ha vuelto a tener es ese fulgor mediático que la acompañó a finales de los años 90, cuando era un guiso habitual, su figura, para prácticamente todo lo que hacía, salía en las revistas y salía en televisión, estaban todas las salsas, vamos. Fue en esta época, la segunda mitad de los 90, cuando en España se pusieron de moda los programas del corazón, una moda que no ha remitido porque 25 o 30 años después pues seguimos en las mismas. En aquel entonces recuerdo que había algunos que tenían muchísima audiencia, como Salsa Rosa, creo uno que se llamaba así, estaba el Aquí hay Tomate, que lo recuerdo perfectamente porque en aquel entonces yo trabajaba ahí en Telecinco y lo hacían muy cerca de donde trabajaba yo. Había otro que se llamaba Tómbola, este es incluso más antiguo, que se hacía en Valencia, lo hacía la cadena autonómica de Valencia, el Canal Nou. Bien, volviendo sobre el tema este de Rocío Carrasco, que se hizo famosa en aquella época, aparte de ser hija de su madre, bueno, de su madre y de su padre. Su padre fue el boxeador Pedro Carrasco, que llegó a ser campeón mundial de peso ligero allá por los años 70. Bien, pues aparte de eso, Rocío Carrasco obtuvo renombre, aparte de ser hija de quien era, gracias a un matrimonio precoz. Bueno, precoz, se casó creo que con 18 años, breve y fallido, con un tipo llamado Antonio David Flores, un agente de la Guardia Civil en aquel entonces, luego ya dejó la benemérita, era también jovencísimo este hombre, y a partir de ahí todo vino de ahí, ya, de ese matrimonio. Carrasco y Flores se convirtieron en dos celebridades de la prensa del corazón. Estaban todo el día en televisión, en las revistas, de aquí para allá. Tuvieron dos hijos y desde el mismo momento de su divorcio, el divorcio se produjo en 1999, es decir, hace ya 22 años, comenzó entre los dos una agria disputa por la custodia de los niños, a quienes los padres, siempre tradicionales a fin de cuentas, tuvieron el detalle de bautizar con su nombre. A la niña la llamaron Rocío y al niño la llamaron David. Hoy de niños no tienen nada, ya son, pues creo que son dos adultos. La mayor es pues mayor de edad, pero sobradamente además. Bien, todo esto, la boda, el divorcio, las peleas por la custodia, carece por completo de importancia. Más allá de la importancia privada que pueda tener para los interesados, que evidentemente para ellos sí que la tiene. Digo, de importancia de alcance nacional. Son cuestiones puramente privadas que además pasaron hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de un divorcio que se produjo en 1999. Estoy convencido que hay contraescuchas ahora mismo que no habían nacido todavía o que eran niños muy pequeños cuando esto sucedió. Pero bueno, que si llegaron a ser de conocimiento público todas estas historias y que todo el mundo estuviese al tanto, que se habían querido mucho y después se les rompió el amor. Creo que además esto de romper el amor viene de una letra de Rocío Jurado. Y se divorciaron, todo esto lo supimos porque tanto Carrasco como Flores los estuvieron aireando estas historias durante años en televisión. Se enfangaron en acusaciones y en denuncias mutuas ante los tribunales que, bueno, tampoco es que llegasen muy lejos, pero hacían las delicias de los aficionados a la casquería televisada, que hay bastantes en España, más de los que pensamos. Bien, Flores, al parecer, consiguió la custodia compartida de los dos niños, aunque claro, los niños eran todavía de corta edad y siguieron residiendo con Carrasco. Bien, hasta ahí la cosa. No hay más. Jamás hubiera pasado esto por la contracrónica de no suceder lo que ha sucedido después. Bueno, antes de eso sucedió que muchos años después, como una década después, el año 2012 exactamente, la niña mayor, la hija mayor, tuvo un rifirrafe con la madre, con Rocío Carrasco, y decidió mudarse a vivir con el padre. De este último giro de la historia, yo la verdad, si os lo confieso, no me había enterado. Me he enterado esta misma semana, con bastante retraso, todo hay que decirlo, a pesar de que es algo que, claro, le sucedió hace ya mucho, sucedió en 2012, pero bueno, la actualidad es muy exigente, estos temas a mí no me interesan mucho, y además no se puede estar al tanto de todo. Bien, entre las muchas querellas que esta pareja despachó en aquella época, a caballo entre los tribunales y los platos de televisión, había una querella de malos tratos. Esto ya estaríamos hablando de palabras mayores. Carrasco lo denunció, pero no tras producirse los maltratos, que tuvieron lugar obviamente en el periodo en el que estuvieron casados, es decir, entre 1996 y 1999. Podríamos ir el año antes, mientras eran novios, qué sé yo, 1995. Estaríamos hablando de un periodo de tiempo breve, de solo 4 años, y hace ya muchísimo tiempo, hace más de 2 décadas. Bien, en aquel momento no lo denunció, sino 20 años más tarde, 20 años después de la boda. Concretamente, la primera denuncia la interpuso en el año 2016. Esto ya nos lo acerca en el tiempo.
2016 está ya a la vuelta de la esquina. Es la primera vez que Rocío Carrasco fue interpuso una denuncia en un juzgado de violencia de género por estos maltratos que habían tenido lugar pues aproximadamente unos 20 años antes. Los presuntos maltratos, digo presuntos porque no han quedado demostrados en ningún momento y por lo tanto hay que emplear esto de presuntos. Se llevaron al tribunal, en la denuncia Rocío Carrasco acusaba a Antonio David Flores de haberla maltratado física y psicológicamente durante ese tiempo, pero una vez delante del juez, pues al parecer la denunciante fue incapaz de probarlo y el caso fue sobreseído. Carrasco recurrió, estaba en su derecho y recurrió, y en marzo de 2018, como vemos, nos vamos acercando todavía más, una jueza admitió que había indicios de posible maltrato, por lo que se reabrió el caso. Antonio David entonces interpuso un recurso y en noviembre de ese año volvió a sobreseerse el caso, es decir, de finales del año 2018. Carrasco se lo llevó al Supremo, pero el alto tribunal ya lo desestimó finalmente. Bien, hasta aquí, he sido muy rápido, seguramente me he dejado detalles importantes, pero la cuestión no es esta, no es lo de Antonio David y Rocío Carrasco. Hasta aquí el recorrido legal de la cuestión. Desconocemos si Antonio David Flores maltrató entre 1995 y 1999 a Rocío Carrasco, pero lo desconocemos por completo, no tenemos ni idea. Una dice que sí y el otro dice que no. Lo que sí sabemos es que esta última, es decir, Rocío Carrasco, no ha podido demostrar ante un juez que fue maltratada. Por lo que, mientras no se demuestre lo contrario, Flores es inocente. Es importante insistir en esto, porque uno de los pilares del sistema judicial es la presunción de inocencia. No ya para Antonio David Flores, sino para cualquiera. Uno es inocente hasta que no puedes invertir la carga de la prueba. Vamos, cuando acusas a alguien, le puedes acusar, pero tienes que demostrar que él es el que ha cometido la falta. Él no tiene que defenderse, no tiene que demostrar que la falta la ha cometido él. En una palabra, creo que esto es algo que no hace falta saber derecho para entenderlo a la perfección. Bien, en este punto es donde arranca el siguiente capítulo del folletín, porque esto es un folletín, como podéis estar viendo. Cegada la vía judicial, y quedó cegada cuando el Tribunal Supremo desestimó el asunto, Carrasco se apuntó a la idea que la Fábrica de la Tele, que es una productora española de televisión muy, muy famosa, bastante grande, es cercana a Mediaset. Digo que es cercana porque, según tengo entendido, una parte del accionariado lo tiene Mediaset y además prácticamente todos los programas que produce se van para las cadenas de Mediaset, es decir, Telecinco o 4. Bien, pues estos de la Fábrica de la Tele pensaron en hacer un documental sobre su vida y sus problemas. Ojo, esto está muy de moda ahora. No es nada nuevo. De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda recuperar ciertas figuras de la época dorada del papel cuché, que es como la época dorada de Hollywood, pero en modo cutre, esencialmente. Bueno, hace poco, no mucho, vamos, no recuerdo cuándo, hicieron también un especial sobre Isabel Pantoja, a quien dedicaron un programa de estos con documental hace, no sé si 2, 3 o 4 meses. Bien, la emisión de la primera parte de este programa documental con entrevista y reportaje estaba programada para este domingo y contaba con la presencia de la propia Carrasco, que de cuerpo presente estaba allí y envuelta en lágrimas relató pormenorizadamente sus sinsabores matrimoniales. En este punto no sé si lo habréis visto o no lo habréis visto, yo solo lo he visto parcialmente, de hecho me enteré de todo esto al día siguiente, el lunes, el domingo por la noche, que es cuando se armó el escándalo. No me enteré de nada porque primero estuve leyendo y luego me puse a ver una película y por lo tanto pues no estaba conectado a internet en ese momento y por supuesto no tenía la televisión puesta, así que me he tenido que conformar con algunos clips sueltos, pero bueno, más o menos me he hecho una idea general de lo que sucedió en este platón. Bien, esto es lo que sucedió y lo que ha dado lugar a todo el escándalo. El testimonio sin duda era conmovedor. A cualquier persona medianamente sensible, pues una cosa de estas le conmueve. Pero como sucede con este tipo de producciones, era un programa reservado a un nicho muy concreto de la audiencia. Nicho al que yo no pertenezco y por esa razón pues no vi el programa en su momento. De hecho, si no hubiera pasado todo lo que pasó después, estaríamos hoy a miércoles como estamos y seguiría sin enterarme de que esto sucedió el domingo por la noche en televisión. Durante la emisión, aparte de generar muchísimo ruido, redes sociales, etcétera, como suele suceder a veces con ciertos programas de televisión, sucedió algo que nadie esperaba, y es que se convirtiese en un fenómeno mediático con implicaciones políticas de primer nivel.
Durante la emisión de la entrevista, la ministra Irene Montero se tomó el trabajo de publicar un hilo muy bien estructurado, se diría que ya lo tenía casi casi preparado, un hilo en Twitter, en el que denunciaba airadamente la violencia de género y ponía a Carrasco como ejemplo doliente del machismo que nos atenaza. Bien, aquello causó estupor entre los ajenos, como es lógico, ver a una ministra comentando un programa de ecos de sociedad de la televisión en tiempo real, pues se llamó la atención y, por supuesto, estupor, bueno, más que estupor, eso entre los ajenos, entre los propios, lo que provocó fue una especie de ansia incontenible por imitarla. En ese punto se abrieron los diques y en cuestión de unas pocas horas, unos presuntos maltratos que tuvieron lugar hace 2 décadas se convirtieron en las, al menos en las redes sociales, en un objeto de debate brutal. Y no solo, pasó de las redes sociales y el lunes por la mañana estaban todos los periódicos. Es decir, que se convirtió en objeto de agrio debate a escala nacional. Algo que había sucedido en un programa de estos el domingo por la noche. Que no es la primera vez que los Telecinco o 4 o la Sexta o las cadenas de televisión en general nos obsequian con este tipo de cosas que van dirigidas a un público muy concreto, pero no traspasan de ahí, no pasan de ahí. Bueno, era algo simplemente increíble. Yo de verdad me quedé sorprendido. Y se supone que debería, a mi edad y a estas alturas, estar curado de espanto, pero se ve que no lo estoy. Vamos, había que pellizcarse para creer que eso estaba sucediendo de verdad. Que en un país con la economía en caída libre, con el déficit y la deuda disparada, en el que cierran más de un centenar de empresas cada día, que acumula desempleados mes tras mes, y que se encuentra entre los más castigados del mundo por los efectos de la pandemia, tanto a nivel económico como sanitario, es un país en el que hemos tenido que enterrar a cerca de 100.000 personas a lo largo del último año, por culpa de la COVID. Bien, pues que en un país que está así, que estamos en esta coyuntura, nos perdamos en un asunto menor, los ministros, ojo, estoy hablando, y diputados y demás, se pierdan en un asunto menor, casi folclórico, que ese asunto se adueñe de la actualidad y se convierta en el primer problema nacional durante unos días, es síntoma de que estamos empezando a vivir en una realidad paralela, dictada, en este caso, y a la vista está que estaba Irene Montero, que está en el gobierno, es miembro del Consejo de Ministros, dictada por el gobierno o por parte del gobierno y por sus terminales mediáticas. Algo así como un show de Truman en el que los señores de la televisión manipulan las bajas pasiones del público con entresijos sentimentales carentes por completo de interés y que se mire desde donde se mire, constituyen una afrenta a la tragedia económica y personal que millones de españoles están padeciendo desde hace ya más de un año y que promete eternizarse porque las cosas, lejos de mejorar, siguen empeorando. Habría por lo tanto que preguntarse por qué se han agarrado a esto. ¿Por qué gente como Irene Montero o Íñigo Errejón, que también se apuntó al festival, están utilizando en su beneficio la triste historia de Rocío Carrasco, que a título personal obviamente es triste? ¿Por qué están convirtiendo un asunto privado entre 2 celebridades, algo apagadas por cierto, pero bueno, todavía 2 celebridades, en una gran cuestión de alcance nacional? Pues bien, seguramente sea porque no les queda otra cosa. Podemos y su entorno ideológico, la famosa nueva política de la que hablaban hace no tantos años, es un entorno ideológico en el que habita Íñigo Errejón, por más que le pese, ha ido perdiendo ya todas sus banderas. Lo han hecho además a mucha velocidad, muchísima. No son ya el partido de la regeneración, tampoco el representante de la gente, ni el portavoz de los trabajadores agobiados por las hipotecas, los bajos salarios o las dificultades para encontrar empleo. Si convocasen hoy una manifestación en Madrid, bueno, en cualquier otra ciudad, como aquellas de 2014 o 2015, que estaban llenas, bien, si la convocasen hoy, para dentro de una semana o dentro de 15 días, estoy convencido que a esa manifestación solo acudirían los paniaguados de la administración que deben su sustento al partido. Bueno, muchos lo harían, estoy 100% convencido, en coche oficial, con escolta y el último modelo de iPhone en la mano. Y nadie más se apuntaría. Están poco a poco licuándose en la nada.
Y esto de esta historia de Rocito nos lo ha puesto delante de las narices para que lo veamos, esta licuefacción. La distancia entre Podemos y lo que debería ser su base electoral es hoy ya prácticamente insalvable. Sin banderas que enarbolar, pues poquito les queda. Les queda el feminismo radical y las cuestiones identitarias. Y para eso se agarran a cualquier cosa. Lo hemos podido comprobar durante el último año, ¿eh? Pablo Iglesias y sus ministros no han tenido el detalle de visitar un solo hospital, a pesar de que han pasado cientos de miles de españoles por los hospitales. Pero muchos cientos de miles. Por los hospitales, me atrevería a decir que millones de personas. Tampoco se han preocupado demasiado por la infinidad de problemas que afrontan, no sé, los autónomos, por ejemplo, o los asalariados que se están quedando sin empleo y que no encuentran otro. Los problemas del español de a pie simplemente no van con ellos. Hace meses anunciaron a bombo y platillo una cosa llamada escudo social, recordémoslo, que iba a materializarse en una especie de renta mínima, que al final se ha quedado en nada porque, claro, no hay con qué pagarla. La cruda realidad contable les ha llevado de cabeza al mundo de la quimera y los problemas minoritarios, cuando no abiertamente imaginarios. Aproximadamente lo mismo, y esto no es del todo extraño que suceda, porque ya lo habían hecho en su época de agitación universitaria. La diferencia, fundamental además, es que ahora pueden financiar bien sus desvaríos con una cantidad considerable de dinero público, cosa que hace 10 años no tenían. Y su alcance era menor, evidentemente, una facultad universitaria. El presupuesto con el que cuenta la ministra Montero, la de los tuits, es superior a los 400 millones de euros. Bueno, para que nos hagamos una idea, 400 millones de euros son 4 hospitales Isabel Zendal, como el que se construyó en Madrid del año pasado, con solo el presupuesto que tiene este ministerio. Claro, con dinero y presencia mediática se puede redirigir la atención hacia donde ellos quieren que se dirija. Para subsistir necesitan, y ya lo han visto, dispositivos dialécticos en el que haya buenos y malos fácilmente distinguibles. Ellos evidentemente se colocan en el lado de los buenos y cargan la maldad absoluta sobre sus adversarios políticos actuales, a quienes se identifican con los malos. Con este asunto de Rocío Carrasco, llevan días insistiendo en que su historia es la historia de todas las mujeres maltratadas, que lo cual es un aplanamiento vergonzoso. No es cierto. Rocío Carrasco no representa a la mujer media española. Ya le gustaría a la mujer media española haber tenido la infancia que tuvo Rocío Carrasco y la falta de preocupaciones en general a lo largo de su vida. Rocío Carrasco, a ver, es una privilegiada. Fue una niña rica, criada entre algodones, en La Moraleja, que para quien no lo sepa es una urbanización muy lujosa a las afueras de Madrid, carece de estudios superiores porque no quiso realizarlos, no porque no pudiese, y no se le conoce habilidad especial o ni trabajo alguno, más allá de los que consiguió en televisión por ser hija de sus padres, como he dicho antes, una cantante y un campeón de boxeo, que ellos sí, claro, por supuesto, hicieron fortuna gracias al éxito derivado de su trabajo. Es posible, claro está, que Rocío Carrasco fuese maltratada por su exmarido, claro que es posible, pero no ha podido demostrarlo ante quien debía demostrarlo. Y de haberse producido esos maltratos, sucedieron hace 20 años, por lo que el delito habría prescrito ya. Los delitos en España prescriben a los 20 años, y los peores, los que tienen más de 15 años de cárcel de pena, no es el caso de este. Sí que habría prescrito hace muchos años. No existe ninguna resolución judicial que diga que Rocío Carrasco es víctima de violencia de género. Solo tenemos sus declaraciones en un programa de televisión. La sentencia o las resoluciones judiciales lo que han dicho es que no existe prueba alguna de que sea violencia de género. Por eso se acordó el sobreseimiento. Bien, pues vemos que el tribunal se ha movido al plato de televisión y a la cuenta de Twitter de una ministra. También es posible que, ojo, y esto es importante, que esos maltratos nunca se produjesen. Y lo que estaríamos asistiendo ahora es al linchamiento mediático y social de un inocente y un linchamiento dirigido desde el propio gobierno. Bien, yo creo que sirva esto como ejemplo de la sima moral y la desconexión absoluta que Podemos en particular y la nueva izquierda en general tiene con la realidad. Solo les queda el poder a estas alturas, el presupuesto que trae aparejado,
un sinfín de altavoces televisivos que tronan mañana, tarde y noche agitando la única bandera que les queda y poquito más. A esto se van a agarrar todo el tiempo que puedan. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alejandro, un contraescucha de Honduras que quiere ampliar información sobre esto que comentaba aquí hace dos días respecto a la inmigración centroamericana a Estados Unidos. Y te puedo agregar varias cositas, principalmente lo que estamos viviendo los hondureños, y podemos ver, podemos medir por qué se está intensificando la inmigración en Honduras, y son varias causas, pero las principales son la corrupción, que ya no, o sea, si ves en los índices de Honduras, es el país más, uno de los países más corruptos que hay, no solo en la región, sino que en todo el mundo. Entonces eso hace que haya menos oportunidades y bueno, ya te imaginarás con el coronavirus, hay cada vez mucho menos oportunidades. Y puedes ver los roces que hay entre la nueva administración de Biden con el narcogobierno, porque ahorita están pues juzgando al hermano del presidente. Creo que ya le dieron veredicto, pero no le han dado cuántos años le van a dar de sentencia, no le han dado sentencia. Entonces ya se habla de un narcogobierno y eso no gusta para nada a Biden, a la administración de Biden. Eso número uno, eso hay roces, la violencia, que eso ha generado mucha violencia aquí en Honduras. Y ponele ya después, el año pasado en noviembre, dos huracanes de categoría 5 azotaron Honduras y dejaron prácticamente en escombros gran parte de la ciudad de San Pedro Sula y bueno, y alrededores también. No fue uno, que en el 98 tuvimos uno y fue apocalíptico, pero en este caso fueron dos. Entonces la gente ya no encontró trabajo, no encontraba trabajo desde entonces. No, ya te imaginarás ahora cómo están, pero principalmente la gente migra porque está decepcionada del apoyo que ha tenido por parte del gobierno de Estados Unidos, principalmente Trump, que hacia el gobierno de Honduras, que ha sido evidentemente y obviamente corrupto. Entonces eso es como que emocionalmente a la gente la desgastó. Y no vemos en la administración de Biden, no vemos pues que se vayan a tomar cartas en el asunto, pero sí vemos que no están a gusto con esta gente, con estos políticos de Honduras, pero vamos, que ya la gente perdió toda su esperanza en que exista una intervención americana. Entonces, principalmente por eso. Se habla, según yo he escuchado algunas personas, algunos taxistas, personas que se van, las personas que te cruzan, que le llaman coyotes, te andan cobrando alrededor de $10,000. $10,000 no los vas a conseguir, vamos, no están debajo del colchón, la mayoría de personas no los tiene. Pero muchas personas lo que hacen es que malvenden las pequeñas cosas que tienen, casas, carros, sacan prestado dinero, y sea como sea, recogen dinero y se van. Muy pocas pueden pagar esos $10,000. Pero la mayoría se va en grupo. La mayoría se va en grupo y hay mucho adolescente que no está recibiendo clases porque no ha tenido los medios de conectarse en internet principalmente. O come o tiene internet. Entonces prefieren comer. Entonces no están recibiendo clases. Y estos adolescentes están emigrando. Por lo que conozco Honduras, Alejandro, que no es mucho a mi pesar, pero sí lo suficiente como para emitir una opinión fundada, el gobierno de Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras, que es el presidente hace mucho tiempo, lleva algo así como 6 o 7 años ya en el cargo, es consecuencia de la configuración socioeconómica del país, y no al revés. Es decir, que los problemas de Honduras no se deben a Hernández. Los problemas ya estaban allí previamente y Juan Orlando Hernández es simplemente una consecuencia de los mismos. De no estar él estaría otro, igual o muy parecido. En muchos aspectos, Honduras es similar a Guatemala o a El Salvador, el que se les englobe siempre lo que se denomina Triángulo Norte, y adolece de idénticos problemas. El mayor de todos, creo yo, que Guatemala sí que lo conozco bien, es una desestructuración social absoluta, que es la que está detrás de los otros dos problemas que le siguen.
y que son consecuencia de esa desestructuración. La inseguridad sería el siguiente problema, y su prima hermana la violencia, y el otro la corrupción galopante, no ya en la presidencia, sino en todos los niveles de la administración, desde el agente de policía, que pide una mordida por la carretera, a un conductor para que pasa por ahí o lo que sea, hasta el presidente de la República. Esa desestructuración afecta también a las familias, lo que deja cientos de miles de jóvenes desempleados y criados generalmente por madres solteras, y los deja en manos de maras callejeras. El país, por lo demás, como bien sabrás, tiene una institucionalidad muy débil, un sistema de justicia mal financiado y que no funciona, y luego, para colmo de males, pues se encuentra en el camino de los narcóticos, que salen de Sudamérica, básicamente de Colombia, y que viajan hasta los Estados Unidos. Lo hacen por mar y lo hacen también por tierra. Y esto ha ido pudriendo todo el istmo centroamericano. Como vemos, lo de Honduras es un cóctel perfecto de miseria, inseguridad y delito, que empuja a los más jóvenes a marcharse del país en busca de mejores oportunidades. Mira, la comunidad hondureña en España ha crecido muchísimo en los últimos años. Aquí hace años no se veía ningún hondureño, ahora se ven bastantes. Suelen pasar desapercibidos, eso sí, porque bueno, se les confunde con colombianos o ecuatorianos, que también hay muchos. Pero vamos, yo distingo el acento catracho, así que cuando me encuentro con uno, le pregunto por él y por su país. Son gente muy amable, muy trabajadora, que según me han contado algunos de ellos, lo que más valoran de España es la seguridad en la calle y la posibilidad de vivir tranquilo y prosperar, que es exactamente lo que les falta en su país y lo que termina sacándoles de él. Bien, seguimos con Antonio, que vive muy lejos de Honduras, vive en Virginia, en Estados Unidos, y que nos habla de la crisis de Ciudadanos. Girauta creo que identificó bien que el grueso de los votantes de Ciudadanos venía y viene del Partido Popular. Y eso se ha visto en el desplazamiento de los votos antes de las elecciones, en cada una de las elecciones, tanto en las que ha ganado votos como en las que las ha perdido. Pero el análisis de Girauta sobre por qué Ciudadanos pasó en las primeras elecciones que hizo Pedro Sánchez a tener un número considerable de diputados, 57, a perderlos prácticamente todos en la segunda. Él habló del IBEX, habló de presiones de medios de comunicación, habló de gente que parecía que se iba de Ciudadanos, pero creo, y habló, acertó hablando de la foto de Colón, que fue justo antes de las primeras elecciones, pero creo que en los análisis siempre se pierde algo en cuenta, se pierde algo siempre, que es que entre medias de esas dos elecciones generales hubo unas elecciones autonómicas en las que Ciudadanos, durante esas elecciones autonómicas, puso todos los impedimentos posibles para gobernar con Vox. Entonces, Ciudadanos, que es un partido en el que sus aliados naturales, como se ha podido ver, son el Partido Popular y en menor medida Vox, impidió o perdió mucho tiempo deshojando la margarita sobre a quién iba a apoyar. En las elecciones de la Comunidad de Madrid, desde las elecciones hasta que se constituyó gobierno, pasaron 3 meses. En Murcia fueron 2 veces a votación de investidura sin conseguir el gobierno con el Partido Popular porque no aceptaban que Vox estuviera en el gobierno. Y no solamente es que no aceptaban que Vox estuviera en el gobierno, es que no aceptaban hacer absolutamente ninguna cesión a Vox para conseguir los gobiernos de esas comunidades en las que la suma de Ciudadanos y de PP no daban para conseguir las mayorías. Entonces, y es más, y en muchos sitios además, estuvieron deshojando la margarita con que nos pensaremos si vamos a gobernar con el PSOE, es una opción válida. De hecho, incluso en algunos sitios como en Ciudad Real, en la capital de provincia, decidieron pactar con el PSOE. Entonces, yo personalmente creo que eso fue letal para Ciudadanos, eso fue letal para el votante de Ciudadanos, porque como digo, es un votante que venía del Partido Popular y es un votante que si bien buscaba algo distinto a lo que estaba en el Partido Popular, sobre todo lo que no quería era gobiernos de la izquierda. Y Ciudadanos se empeñó durante 2 o 3 meses en intentar diferenciarse del Partido Popular y sobre todo de Vox, impidiendo la formación de gobiernos, que luego sí, efectivamente se terminaron formando. Pero el mensaje que lanzó fue un mensaje de falta de fiabilidad. De falta de fiabilidad hacia sus votantes. Y no he leído, y te comento esto porque es lo que se ha comentado en mi círculo de amigos que ocurrió. Entonces, pero no he oído absolutamente ni ningún dirigente de Ciudadanos ni ningún análisis en periódico que lo analice de esta manera. Entonces, simplemente me gustaría saber qué es lo que piensas de ello.
Como otra vez, te vuelvo a felicitar por tu programa y muchas gracias. Bueno, Antonio, esto de Ciudadanos en 2019 es casi casi arqueología, porque hablamos de un partido que ya no existe y hay que hacer estratigrafía sobre esto, todo lo que ha pasado, lo que ha caído encima de ese partido desde hace 2 años. Pero el Ciudadanos de hoy no es ni sombra de lo que era en mayo de 2019. En aquel momento, después de las elecciones del 28 de abril, con 57 escaños en el Congreso de los Diputados y muy buenos resultados en las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron en mayo, Ciudadanos y, bueno, por extensión Albert Rivera, o mejor dicho, Albert Rivera y por extensión Ciudadanos, se veían ya como el partido de gobierno y Rivera como el presidente del gobierno. Esperaban que el PSOE se fuese desgastando y que en un plazo de 4 o 5 años, pues el PP ya habría ido desinflándose y le entregaría todos los votos y a partir de ahí pues podrían asaltar la Moncloa. Era un plan a medio plazo. Entre 2022 y 2023 veían que Sánchez ya habría cerrado su ciclo, un ciclo que consideraban que iba a ser crítico, que no tenía suficientes apoyos. Recuerda que en las elecciones del 28 de abril Sánchez no consigue pasar de los 123 escaños, luego en las de noviembre pierde otros 3, pero bueno, que no era un presidente de gobierno con mucha fuerza parlamentaria, todo lo contrario. Bien, pues ese mapa de ruta era el que tenían durante aquel verano. Bien, en ese momento no pueden ni sospechar que su electorado está empezando a darles la espalda, cosa que algo les debió sonar en las elecciones de mayo, las municipales, pero no quisieron escuchar ese aviso. Porque en lugar de crecer, decrecieron en esas elecciones, un poquito, algo imperceptible. Bien, pues de pronto descubren, de golpe, el 10 de noviembre, cuando las elecciones de aquel día, cuando bajan a solo 10 escaños y todo se les viene abajo. La pregunta que es que nos venimos haciendo todos desde ese momento es ¿por qué dan ese bajón tan tremendo? De 57 a 10, caray. Bien, no lo sabemos. Cada votante que se pasó de Ciudadanos al PP, entre ambas convocatorias electorales, tiene su propia respuesta. Yo he hablado con muchos, claro, y les he indagado, les he preguntado por qué cambiaron. Unos te dirán que lo hicieron porque no veían que Rivera tuviese claro de qué iba la cosa. Otros porque una vez jubilado Mariano Rajoy y con el PP ya dirigido por Pablo Casado, pensaron que había que dar una nueva oportunidad al partido que siempre habían votado, al que consideraban ya renovado. Otros te dicen que, bueno, porque vieron que con el centro-derecha dividido en 3 partidos, Sánchez gobernaría eternamente, así que prefirieron concentrar voto. En fin, ya te digo que cada uno tiene su razón, pero todas confluyen en lo mismo, ¿eh? Puestos ante la tesitura de un gobierno de izquierdas, que iba a prolongarse mucho tiempo, se volvieron repentinamente realistas. Y ese realismo de parte del electorado lo pagó Rivera. Tras el batacazo y la marcha de Albert Rivera, su sucesora, Inés Arrimadas, que tenía por lo demás muy buen nombre en aquel entonces, se encuentra con una papeleta muy complicada. Tiene tan pocos diputados en el Congreso, solo 10, que ni quitan ni ponen. Pero claro, en aquel momento ya ve que vale, las Cortes no es nadie, pero le queda poder autonómico y municipal con el que puede afrontar la operación de reubicar al partido en el espectro político, corriéndolo más a la izquierda, buscando votantes insatisfechos, votantes de la ala moderada, insatisfechos del PSOE. Y ahí, como de Girauta dijo el otro día aquí en la Contracrónica, lo que demostró Inés Arrimadas es que no tenía estratega alguno, porque una operación similar es muy difícil de acometer, desde un punto de partida tan precario. Y sin clientela propia, y con 10 escaños, en fin, era muy arriesgado. Las probabilidades de salirse con la suya eran muy pequeñas. El resultado final lo conocemos. El partido se está desangrando y es posible que el próximo 4 de mayo pues ya firme su sentencia en Madrid. La polarización es muy acusada y cuando eso sucede pues se tiende a concentrar el voto. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del cuello de botella de las vacunas. La demanda de vacunas es enorme y los fabricantes están multiplicando su capacidad de fabricación para tratar de cubrir esa demanda lo antes posible. La demanda de vacunas es enorme y los gobernantes están multiplicando su capacidad para atender otros asuntos, tratando de encubrir su negligencia por si eso fuera posible. Probablemente se alcanzará la máxima producción de vacunas cuando ya no sea necesario ese nivel de producción. El punto clave no es si tendremos vacunas para todo el mundo, sino si las tendremos a tiempo para poder ir por fin por delante de la evolución natural del virus. Esa es la prisa.
Por eso el esfuerzo de los fabricantes es encomiable. Y por eso mismo la dilatante política resulta repugnante. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 24 de marzo, y os invito a que regreséis por aquí mañana.